¿Cuánto dinero hay? 1,000,000. Hay que meterle velocidad, ¿eh? Porque el jefe necesita el dinero. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Quieto! No intentes nada. ¡Tira el arma! ¡Que tires el arma! ¡Quieto! ¡No te muevan! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Atrápalos! ¡Están escapando! Gary, ayúdame, por favor. Voy a ver si quedó algo. Muy bien, la bala no tocó hueso. Malditos falsificadores, tienen un jefe muy listo. Son muy astutos, no hemos podido agarrar a ninguno. Lo que pasa es que nunca dejan testigos.
pero en algo se van a equivocar. Espero que no nos olvides, John. No es fácil olvidar 7 años de amistad, pero sí he de serte sincero. Me da mucho gusto que me hayan asignado a México. Qué extraño a la familia. Así que te nos vas, John. Sí, pero no te preocupes. Te prometo que en cuanto pueda vengo a visitarte y les voy a estar escribiendo constantemente. ¿Es un trato? Es un trato. Pero divina. ¡No! 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 ¡Marconi! ¡Marconi! ¡No! ¡Qué sigo bien! Escóndete. ¡Me ayudaba en todo! ¡Marconi! ¡Ten piedad! ¡Marconi! ¡No, Marconi! ¡No! ¡Dios, qué dijiste, imbécil! Nada, yo no le dije nada. Trae la grabadora. Grábalo, grábalo. Tío, se te va a costar la vida. Yo no les dije nada. No sé cómo se enteraron. Te lo juro. ¡Te lo juro! Son de hospitalarios, mis muchachitos. No les dije nada. Mira, cerdo, si esto afecta a mi campaña, tu familia la pagará muy caro. ¡No! 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 ¡Con ellos no! ¡Con ellos no, señor! Por favor. ¿Y entonces por qué llegó la policía? No lo sé. Además, ellos no saben nada de usted. ¡No saben que está involucrado! Está bien, está bien. A tus hijos no les pasará nada. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Pero es una lástima que se queden huérfanos. Esto está Cabrera. ¿Por qué me voy? ¡Espérate, Luis! ¡Agárrenlo!
quieto! Oh, jefe. ¿Qué viste? No vi nada. ¿Con quién vienes? Vengo solo, jefe. ¡Camina! Soy gente de vida. ¡Camina! ¡Camina! No, me creencial todo, jefe. Me bronca, yo no soy jefe de más. Era solo un chico, pero vio demasiado. ¡Ahí va otro! Se nos peló. Maldita sea. Y el idiota traía una grabadora y de seguro grabó todo. Pero no te preocupes. Lo tenemos. Date por muerto. Ricardo, qué bueno que llegaste. ¿Te sirvo algo de cenar, mi amor? No, mamá, gracias. Ándale, aunque sea un vasito con leche, mi amor. Hijo, Ricky. Ay, por Dios, a este niño le pasa algo. Hijo. Nada, mamá. ¿Te sientes mal? No. ¡Ah! A mí no me engañas. Te duele algo, ¿verdad? Bueno, sí, me duele un poquito el estómago. Claro, ¿y cómo no te va a doler? Pues si duro que le das a las cervezotas, hijo. Ya ves, tanto que te digo que no tomes, hijo. ¿Te preparo un tecito, mi amor? No, mamá, mira, mejor ya vete a dormir. Ay, hijo. Yo me curo solo. Sí, papito. Sí, pero claro, si se te ofrece algo, ¿me llamas, papito? Claro que sí. ¿Sí, mi amor? Sí, mi amor. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¡Ricardo! ¡Hijo! ¡Ya está listo el desayuno! ¡Baja! ¡Ya voy, mamá! ¡Ándale, hijo! ¡Se te va a enfriar! ¡Ven! ¡Ya voy, ya voy!
¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahora? Tuvimos complicaciones anoche, señor. ¿Qué clase de complicaciones? Tuvimos dos testigos. ¿Me vieron? Peor que eso, señor. Nos grabaron. Por supuesto, estamos hablando de dos difuntos. Solamente de uno, señor. ¿Cómo que uno y el otro? Logró escapar. ¿Cómo que logró escapar? Pues, ¿qué clase de estúpidos son? Bueno, no escapó precisamente. Tenemos su cartera y sabemos dónde vive. ¿Y qué están esperando para matarlo? ¡No podemos arriesgar la elección! No se preocupe, nosotros nunca le hemos fallado. Y espero que ahora tampoco lo hagan. Porque de lo contrario nos lleva la fregada a todos. Y sobre todo, recuperen el cassette. Esta noche lo tendremos, señor. No se preocupe. ¿Qué? ¿No le das un abrazo a tu hermano? Oye, así recibes a todo el mundo. ¡Hijo! ¡Qué gusto! Mamá, ¿cómo estás? ¿Pero por qué no avisaste que llegabas, hijo? ¡Qué sorpresa! No, la sorpresa me la acabo de llevar yo. ¡Pero pasa, hijo, pasa! Nada porque llegaste, hijo, después de 7 años de no verte, hijo. ¿Pero por qué no avisaste? No me lo explico. Mira, te hubiera preparado tu platillo favorito, hijo. Ya debes de estar cansado de comer hot dogs, de comer hamburguesas. Yo te hubiera hecho un rico molito de olla, hijo, algo. Pero habla, mi amor, no te quedes callado. ¿Por qué no hablas, papá? Estoy esperando a que respires, mamá. Ay, hijo, tienes razón. Estoy tan emocionada. Hijo, tendrás mucha sed. ¿No quieres una agüita? Te hago una agüita de chía, de horchata, de jamaica. ¿De qué la quieres, mi amor? Ya déjalo hablar, mamá. ¿Quieres tu agüita, mi amor? Sí, por favor. ¿De qué te la hago, mi amor? De lo que quieras. Sí, mi vida. Sí, voy comiendo. Es que está feliz de que hayas venido, John. Yo también estoy feliz de haber llegado. Ay, hijos. Hacía tanto tiempo que no compartíamos esta mesa juntos. Pues ahora nos vas a tener por muchísimo tiempo, mamá. Óyeme, Ricardo, ¿y tú qué? ¿Ya tienes novia? ¿Cuál? Con la escuela ni tiempo tengo. Pero ahorita tengo algunas chicas que se están muriendo por mí, ¿eh? ¡Hey, presumido! Presumido. Dejen, dejen. Yo contesto, hijos. Yo contesto. Permítanme. Pues vas a tener que presentarme a alguien, ¿eh? Bueno. Hola, ¿cómo estás? Oye, cálmate. ¿Qué te pasa?
Cálmate, Margaret. ¿Cómo? ¡Qué horror! No, es que no puede ser. No, cálmate. Sí, yo le aviso a mi hijo. Cálmate, hija. Oye, es que lo siento mucho. Yo le aviso. Sí, hija. Pues solamente a veces, John. Ricky, hijo, anoche mataron a tu amigo Luis. No puede ser, si yo estuve ayer con él, mamá. Pues no sé, hijo, pero lo mataron. Richard, ¿cómo estás? Discúlpame, tío. Oye, mijo, ¿qué te pasa? ¡Ricardo! ¡John! ¿Cómo estás, hijo? Qué gusto me da verte. Igualmente, tío. Ahora sí, la familia completa otra vez. Bien dicho, porque tú siempre has sido como un padre para nosotros. Gracias, mijo. Oye, ¿qué le pasa a tu hermano, eh? Lo vi muy nervioso. Nada, no te preocupes. Lo voy a alcanzar, pero pásale, por favor. ¿Y tu mamá? Está adentro. Okay. Oh, hermano querido, ¿cómo está? ¿Qué pasó, mi amor? Vente, ándale, vamos a tomarnos un cafecito, un agua fresca. Vente, mi amor. Ricardo. ¿Me quieres decir a dónde vas? A ningún lado, John. Lo que pasa es que tengo que pensar, me siento confundido. Quiero que sepas que te comprendo. Yo sé lo que es perder a un amigo. Así que cuenta conmigo como hermano y como amigo. Es que tú no sabes, John. ¿Qué es lo que no sé? No es nada, es que Luis era mi mejor amigo y la verdad, me siento muy mal. Ricardo, ¿no me estás ocultando nada? No, John. ¿Por qué iba a ocultarte algo? Tienes razón. Anda, vámonos con el tío. Pero por favor, quita esa cara. John, por favor, no vuelvas a irte. Claro que no. Caray, condenados, eran terribles. ¿Quién los viera ahora? Su padre estaría orgulloso de ustedes. Oye, y a propósito, hablando de padre, ¿por qué no aprovechas ahora que ya eres libre y te pudiste deshacer de mi séptima, octava tía? ¿Cuál es? Ni sabe. Y te vienes a vivir con nosotros. De veras, hermano, qué buena idea. Vente a vivir con nosotros. Ándale. ¿Vivir con ustedes? Con el mal carácter que tiene su madre. Se enoja porque tiro las colillas en el piso. No, no me enojo porque tiran las colillas. Me enojo porque andas tirando la polilla. Solo quiero que recuerdes que eres como 12 años mayor que yo. Ándale, tío, no te hagas del rogar, hombre. Bueno, yo creo que un cambio me caería bien. Perfecto. ¿Quieres que vayamos por ropa a tu casa? Está bien. ¿Nos acompañas, Ricardo? Bueno. No se diga más. ¡Vámonos! ¡Ay, mis niños! Mamá, no nos tardamos. Venimos al rato. Sí, hijos. No se vayan a tardar. Y si se tardan, por favor, diviértanse. Bueno, ya métete porque hace mucho frío y a tu edad. ¡Ay! ¡Adiós, chicuelo! El comal le dijo a la olla. ¿Y
los invito a tomar un trago para celebrar tu festejo. Me parece muy bien, tío. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué tienes? Te veo muy callado. Es que está triste por lo de Luis. Lo afectó mucho. Así es la vida, hijo. Hoy estamos, mañana no. Hoy reímos, mañana podemos llorar. El tío tiene razón. Creo que será mejor que te distraigas un rato. Vamos a tomarnos esa copa y mañana yo te acompaño al panteón. Está bien, John. Vamos, dale, tío. Vámonos. Tranquilo. Aquí vives, estúpido. Pues ya bailó. Aquí, Gabriel, no hay nada. Aquí tampoco. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Cállate! Y dinos dónde está tu hijito. ¿Hijito? ¿Cuál hijito? ¡Ricardo, no te hagas! Ricardo no está. Se lo juro. ¿Para qué lo quieren? No será para darle un beso. Él tiene algo que nos pertenece. ¿Qué hacemos? Ya buscamos hasta abajo de las alfombras y no hay nada. ¡Maldito bastardo! ¡Pero yo mismo lo voy a agarrar y lo voy a sacrificar! ¡Mátala! ¡No! Gary dijo que no quería muertos. ¡Pero Gary no está aquí! Y esa perra se muere porque se muere. Pues mátala tú. Yo no soy asesino de mujeres. ¡Vámonos! Salud, tío. Con el gusto de volver a verte. Salud por ti, mijo. Por lo bueno que has sido con tu madre. Vamos a la mesa. Órale. Saludita. Salud, mijo. Saludita. Ay, mamacita. Mira nada más eso, sobrino. Mira nada más. Esta sí es vieja. No la fiera que tenía yo en la casa. Oye, tío, ¿de verdad que mi séptima tía era tan mala? Peor que las otras siete. Ay, qué bueno que me libré de ella. No se la deseo ni a mi peor enemigo. Bendito sea Dios. Vamos a decir salud. Saludcita. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa, Ricardo? Te veo muy apachurrado. No es nada, tío. Lo que pasa es que me siento un poco mal. Y creo que es mejor que nos vayamos a casa. Ay,
¿Cómo? Pues si apenas estamos tomándonos una copita, hombre. Tu hermano acaba de llegar, estamos celebrando. Vamos a echarnos otras, ¿no? O bueno, mira, nos tomamos esta y nos vamos. Al fin vamos a ir a la casa para recoger mis cosas. Saludcita. Ande. Está bien. ¿Ya llegó la ambulancia? No sé, señor. Mira, saca huellas de todo lo que pueda proporcionarnos datos para encontrar a los asesinos. John, ¿qué es lo que está pasando? No sé, tenés en la casa. ¡No, no puede ser! ¡No puede pasar! ¡Cómo no! ¡Es mi casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita! Oficial, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es usted pariente de la señora? Era mi hermana. Mire, parece que fue gente profesional. No robaron nada. Bueno, ¿y el tipo que está allá adentro? No lo sé. Puede ser alguno de ellos y lo mataron para no dejar testigos. Pero por medio de él podemos descubrirlos. Usted no se preocupe, ese es mi trabajo. Muchachos, vámonos. Oficial, ¿dónde recojo el cuerpo? En el anfiteatro. Yo me maté. ¡Malditos! ¡Ellos la mataron! ¿De quién estás hablando? Ricardo, tú sabes quién mató a nuestra madre y tienes que decirlo. ¡Te estoy hablando, Ricardo! ¡Dime quién la mató! ¡Yo soy el que debería estar muerto! ¡No ella! ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué hiciste? Por esto. Yo te voy a explicar todo. Porque a ti, hermanito, si no le hacías daño a nadie. Adiós, adiós.
Todavía no damos servicio. ¿Qué busca? Estoy buscando a Tuerto. Ese ya se murió, amigo. ¿Quién lo busca? Otro que también se murió. Mira, burguesito, yo no estoy para bromas. Pelear es de un cojonudo. Y ese cojonudo es John. Pesadilla John. Loco Mike. Qué gusto de verte. Y a mí también. ¿Qué te trae por aquí? El placer de volver a verte. Aunque por un momento pensé que realmente estabas muerto. Bueno, para los amigos, no. Y para los hermanos, mucho menos. Vamos a la oficina. Tráete unas cervezas. Se nos fue, tío. Se nos fue por mi culpa. No digas eso, hijo. Todos tenemos un destino. Y el de ella era ese. No. El que debería estar muerto soy yo. Por favor, Ricardo. Ya hasta mi hermano me ha de odiar por eso. La verdad es, no me explico su actitud. A lo mejor ya hasta se fue a Estados Unidos. No lo creo. Él está tramando algo. Yo sé que no va a dejar la muerte de Emma así. ¿Realmente crees eso, tío? Ya lo verás. Ya lo verás. ¿Y aquí qué demonios tienes? ¿Un avión? No comas ansias. Ven. Loco, tienes aquí un verdadero arsenal. Toma lo que necesites. Te debo una y es hora de que te la pague. Gracias, pero no quiero involucrarte en esto. Esta venganza es mía. Di lo que quieras, pero cuando me necesites, ahí estaré. Lo sé, pero creo que voy a poder solo. Toma, la de la suerte. ¿Sabes una cosa, amigo? No quisiera estar en el pellejo de esos bastardos. Yo tampoco, loco. ¿Dónde está el dinero, imbécil? ¿Cuál dinero? ¿Dónde está? Qué bueno que llegaste. El baile va a comenzar. Ojo por ojo. Diente por diente. Trae la cinta. Aquí la tengo. Vamos a escuchar. Sí, tío. Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, hijo. El triunfo no es obtener una venganza.
sino realizar una justicia. Ya está lista, tío. Ponla. Tienes trabajo. ¡Marconi! ¿Marconi? ¿Quién es Marconi? Es él, John. Él es el asesino. Él es el que mató a nuestra madre. Estás muerto, Marconi. Eres un estúpido. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Qué no ves que ahora ese mocoso imbécil ya está enterado y tratará de esconderse? Pero señor Marconi... ¿Qué señor Marconi ni qué la fregada? ¿No ves que con esa cinta en su poder estoy hundido? Pero señor, ya lo tenemos ubicado. Entonces, ¿qué esperan para matarlo? Si no puedes, dime, yo lo hago. No, señor, para eso estamos nosotros. Sabemos que está viviendo en casa de un pariente del otro lado de la ciudad. Hoy se lo voy a tener, señor, se lo aseguro. Más vale que así sea, Gary. Porque si no, ya sabes cuál es el precio. No se preocupe, señor. John, tenemos que averiguar dónde vive ese tipo. No te preocupes. Por lo que vi, los tipos esos no son novatos. No hay que averiguar nada. ¿Por qué? Porque ellos van a venir aquí. ¿Y cómo van a saber dónde estamos? ¿Con quién crees que estamos tratando? Con la mafia. Seguramente ahora ya saben dónde vivimos. Entonces, solo es cuestión de esperar. ¿Sí? Y aquí les damos la bienvenida. Ya llegaron. Busquen lugares. Vamos. ¿Qué pasó? Nada. Sigue buscando. ¡No te muevas, infeliz! ¡Tiré el arma, viejo! ¡Y tú también! Animal. Hágase para acá. Dime dónde tienes el cacer, animal. ¡El cacer te lo tengo nada! ¡No te hagas! ¡Dime dónde está! ¡Chabaco! Nos vuelve a poner en el mismo camino, soldadito de plomo. Gary, ¡suelta al muchacho! Baja tu arma, te estoy diciendo. Sabía que solamente un cerdo como tú era capaz de una cosa así. ¡Baja tu arma, le vuelo los sesos! ¡Para, bájate! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Obedece! Ya ganaste una vez, pero esta vez gané yo. ¡Quítate! Thank you.
Pues salud, porque todos los nubarrones que había ya se disiparon. Ahora se creo que ha quedado limpio de polvo y paja. Claro, gracias a la gente que tengo. Entonces, seguimos preparando el meeting del sábado. Pero por supuesto, a mí ya no hay nadie que me detenga. ¿Y este qué trae? Señor. ¿Trae la cinta? No, no pudimos conseguirla. Todos los hombres están muertos. ¿Qué? ¿No me vas a decir que ese mocoso los mató a todos? No, señor. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un hombre mucho más peligroso. ¿De qué hablas? Mire, es un agente al que yo entrené cuando estábamos en Fuerzas Especiales y salió nombrado el agente del año y es el más condecorado. ¡Explícate! La verdad, no sé por qué está defendiendo al muchacho. ¿Y le tuviste miedo a ese estúpido? No, señor. Incluso estuve a punto de matarlo hace unos años. Estaba defendiendo a un cubano que estaba interfiriendo en mis planes. ¿Y qué más? Bueno, el cubano quedó tuerto. A mí me mandaron al hospital y posteriormente me deportaron, señor. ¿Y ese imbécil qué tiene que ver en esto? La verdad no lo sé, señor. ¡Ve y mátalos a todos! Señor, pero... no crea que es tan fácil. Voy a necesitar de 3 a 5 hombres. Pues llévate a los hombres que necesites. ¡Pero hazlo! Porque este asunto ya me está dando dolor de cabeza. No se preocupe, señor. Voy a hacer todo lo que pueda. Más de lo que puedas. O eres hombre muerto. ¡Muévete! Sí, señor. ¿Es por acá? Vamos, tío. Tío, no sabes cómo lo siento. Ahora hasta sin casa te dejamos. No digas eso, muchacho. A mí me dolió tanto como a ustedes. Su causa es la mía. Así es de que adelante. ¿Y cuál es el plan a seguir? Mike. Hola, hermano. Necesito verte en una hora. ¿Te parece bien el Ángel de la Independencia? Perfecto. Una hora. ¿Qué es lo que piensas hacer, John? Primero que nada, conseguir la dirección de Margoni. Luego quiero comprar el periódico para ver qué publicaron. Y ustedes dos no salgan de aquí. No te preocupes, hijo. Aquí estaremos seguros. Ya me siento como un prófugo de la justicia. Es que eso es lo que somos, tío. Unos prófugos. Esto fue un verdadero masacre. Parecía película del oeste. Comandante, pero por lo menos ya tenemos una pista. ¿Ya averiguaste algo? Sí, que la casa pertenece al hermano de la señora que fue asesinada la semana pasada. O sea, la mamá de John. Sí, el agente especial. No saben en qué bronca se están metiendo. Sí, porque los muertitos parecen guaruras. ¿Sabes qué? Hay que averiguar dónde se esconden porque se va a armar la bronca.
¿Cómo estás, loco? Parece que bien, Joe. Pero preocupado por ti. A ver, cuéntame, ¿cómo está tu asunto? Necesito averiguar la dirección de Antonio Marconi. ¿De Marconi? ¿Y qué tiene que ver esa sabandija en todo esto? Él es el asesino. ¿Y quieres saber quién está trabajando con él? ¿Quién? El cerdo de Gary. Ese desgraciado está vivo. Hijo de su... Bueno, no te preocupes. Te voy a conseguir la dirección y con cuánta gente cuenta. Y ya tú sabrás. ¿En cuánto tiempo te llamo? En unas 2 horas. Te tengo toda la información. Sabía que podía contar contigo, hermano. Cuídate, John. Fue así como conocí a Mike y a Gary. Con razón, el tal Gary es un perro. Esos tipos están entrenados para matar. Y bien, John. ¿Ahora qué plan tienes? Mike está consiguiendo la dirección de Marconi. Cuando la tengamos, les diré qué hacer. Pero mientras descansen un rato, les hace falta. Tú eres el que debe de descansar. Has estado en la calle todo el día. Tienes razón. Cuando me llamen por teléfono, me acuesto. ¡Se va para arriba!
juro que me voy a vengar de ese maldito. Cálmate. Ya saldremos de aquí. Te prometo que no voy a parar hasta que todos esos paguen sus culpas. ¿Quiénes son todos, Joe? Los que le hicieron eso a mi tío y mataron a mi madre. Si hubieras acudido a nosotros, ya los hubiéramos agarrado. ¿Sí? Cuando sepan de quién se tratan, el que va a acabar en la cárcel soy yo. Qué poca confianza tienes en la justicia, ¿eh? Cuando se trata de políticos corruptos. Si estás pensando en actuar solo, puede ser muy peligroso, ¿eh? Tienes razón, comandante. Será mejor que te dé la dirección para que vayas planeando cómo atraparlos. ¿La dirección de quién? Ya lo sabrás a su debido momento. Te espero en la comandancia. ¿Son ustedes familiares del paciente? Sí, doctor. Es nuestro padre. ¿Cómo está, doctor? Bueno, la herida de la espalda no fue grave, puesto que no tocó puntos vitales. Entonces está bien, nos lo podemos llevar. Lo que pasa es que su padre no ha despertado. Y mientras que no despierte, no podemos diagnosticar. Puede tener otras reacciones. ¿Qué tipo de reacciones, doctor? No quiero aventurarme. Por favor, díganos la verdad. Bueno, su padre puede quedar en coma por largo tiempo. También puede no llegar a recordar nada. Pero no se preocupe. Puede ser que en media hora despierte y quedará bien. Se lo agradezco mucho, doctor. Para servirles. Gary muerto. ¿Ya pensaste qué es lo que puede pasar? Como Gary dijo, ese desgraciado es muy hábil. Pero ahora nos será más fácil, porque el imbécil vendrá a buscarnos. ¿Tú crees? Se lo juro, jefe. Yo conozco a esos tipos. Aquí tenemos muchos hombres y será más fácil acabar con él. Está bien. De cualquier manera, prepara a todos los hombres. Saca todas las armas y ten bien resguardada la casa. Sí, señor. Y le prometo traer la cabeza de ese cerdo y ponerla en su escritorio. Más te vale que así sea, porque si no será la tuya la que esté como trofeo. Te dije que no me siguieras. Esta guerra también es mía. Gracias. Ahora cuídate. Tú también.
Ya están aquí, señor Marconi. Alerta a todos los hombres. ¡Vamos! No, señor. Usted enciérrese, déjemelo todo a mí. No quiero a uno solo vivo. Está bien, jefe. Tiene razón. Si el importante soy yo. Esta pelea terminó y tú la perdiste. Está bien. Pero déjalo ahí. ¿Estás bien? Siempre llego tarde a las fiestas, pero aquí estoy. Gracias, Mike. ¡Cuidado! Tenemos que entrar a la casa. Quédate afuera tú. Vamos. Sí. ¿Si llega el comandante? Será divino. Le di una dirección falsa. ¿Sabes usarla? Sí. Pues úsala. ¿Estás bien? Sí. Mike. Vamos, loco. Vamos. Tienes que ayudarme a salir de aquí. Vamos. Yo no voy a salir de aquí, yo. Ese desgraciado me alcanzó. No. No, no, no digas eso. Ahora que estamos juntos, no me puedes dejar. Ahora sí es ya de veras, yo. Pero hazme un favor. El que quieras, hermano. El que quieras. No dejes a ese desgraciado vivo. Y mándamelo para poderle patear el alma. Voy por ti. ¡No te atrevas a tocarla!
Esto va por mi familia y por mi amigo. Porque se le acabaron las balas al agente especial. Te juro que te vas a podrir en el infierno. El que se va a podrir primero eres tú. Y como a mí no me gustan las charlas largas, adiós, estúpido. ¡Quieto! ¿Qué hace aquí, comandante? ¿Tú crees que te iba a dejar solo tratándose de un pez tan gordo? ¿Cómo supo la dirección? Cualquiera sabe dónde vivía Marconi. Yo hace mucho tiempo andaba tras él, nomás que no lo había podido agarrar. Le debo la vida. Cuídale. Tienes otra oportunidad. Te agarré, Marconi. Ya te alcanzamos, loco. Hasta pronto, Mike.